Ah, ok. Pero bueno, lo que está caliente también, señoras y señores, es las competencias. Vamos uno a uno y eso me gusta. Señor Davos, ¿a qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar Encostalados. Encostalados, una competencia que se mira divertida, pero tiene su dificultad. Uy, sí tiene. A ver, Pablo. Tres minutos de juego, los chicos. Tiene que llegar a la otra extremidad del set, ultrapasando la línea que hay aquí del otro lado. Y no pueden levantarse, ellos pueden saltar. ¡Uy, se nos cayó una! De la manera que se pueda, pero metidos en los costales. ¡Uy, se nos cayó una! Ahí la está levantando Mariana, mira, se nos cayó Adrián. ¡Uy, se nos cae otro! ¿Qué pasó ahí? ¡Fueron muñecos! ¡Levántelo, mijo, levántelo! ¿Qué pasó, H, ahí? Ahí está. Lo está logrando el chico de color naranja. Ahora sí. Muy bien, arrancamos chicos. En 3, 2, 1. ¡Combate! Arranca las dos primeras. chicas. Parece conejo. En llegar al otro lado. Es... ¡Ay! ¡Y de vuelta! Tienen que pasar la línea. No pasaron la línea ninguna, las Tienen dos. Que pasar la no línea. Pasó la línea. Uy, una, mira, mucho se queja de Noé, pero tampoco pasó la línea, la señorita Leona. Error más error, dirían por ahí, vamos a ver qué tiene que decir Noé al respecto. Agachaditos, chicos, agachaditos. Como que no entendieron muy bien el juego, porque si quedó Edgar al otro lado, ahora sí. Agachados, Edgar, agachados. Mira. Señor Edgar, agachado. H impresionante. ¡Qué H increíble, impresionante, H! ¿Cómo lo hace? Como parece que, si fuera... que tiene una muela. ¡Uy! ¡Se los cayó! ¡Ay! ¡Entró los pits ahorita! Parece que tiene un resort, se dice. Sí, un resort. 2 minutos de juego. Mira cómo salta, mira. Muy bien, el chico de color naranja, Laure también le está metiendo presión. Ya sale por el otro lado Adriana. Ve, va con todo. ¡Ay, se nos cayó! Y ese se nos cayó en cámara lenta. Bueno, le toca de regreso a la Leona. Otra chica que también ya tiene el resorte bien amarrado, aprendido. Tiene que pasar la línea, que es importante. Pasa la línea la chica de color azul. Adriana tiene complicaciones. Tiene complicaciones en este momento. Vamos, Adriana. Ella hace dos para adelante, uno para atrás. 1:30. Mira, te lo dije. Ahorita está confesando sus pecados. Dos para adelante, uno para atrás. Mira a Edgar. Corriendo cual jinete, el chico de color azul. Se nos vuelve a caer, Adriana. Hay que estar agachado. Ahí está. Vamos de regreso con Laure, la chica de Perú. Ay, Adriana. ¿Pero qué pasa con Adriana? Adriana no logra ni mantenerse en pie. Eso está complicado. ¡Llévala, Stephanie, llévala! ¡Ay, se nos cayó Laure! Les queda un minuto, chicos. ¡Vamos! Ahí está. Logró pasar Adriana. ¡Ay! ¡Pitch! ¿Pero qué le pasa, Adriana? Stephanie, quédate. 50 segundos. ¡Ay! Laure también se nos cae. ¡Uy! Se estrella por allá. Edgar, hay que meterse, Laure. Uy, pero mira, Adrián. Ay, ¿qué pasa, Adrián? 35 segundos. Ahí está, como bebé recién nacido. Y Laure va para atrás, en vez de que para adelante. Ahora sí, ahí está, Adrián. Muy bien, vamos. 24 segundos. Está a punto de llegar al otro lado la chica. Uy, azul. ¿Llega o no llega? Y pasa por una cabeza. Ahora le toca de regreso a la Leona. Llegó Adriana y sale Dominica Martínez. 10, 9. ¿Será que llega? 8. ¿Será que llega? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Ya no vas! Competencia bastante chistosa, me gustó. Vamos a ver las repeticiones, quiero verlo. Mire, me había empezado y ya se nos cayó Adriana. Ve, ahí se murió. Me da curiosidad de hacerla. Lástima que vas a mención, porque si no te iba a retar. No, yo no puedo hacer eso. Me gustó. Ahí se volvieron los chicos en plena competencia con sus caídas. De verdad que hay chicos que lo hicieron muy bien, como si nada, otros. Nos regalaron bastantes sonrisas en sus casitas, ahí estamos viendo. Adriana, de verdad que no hubo modo de estar tanto tiempo en la posición correcta. Y seguimos viendo, Laura también se esforzó bastante. Me encantó. A ver, Adriana.
Mira el pelo, Adriana, se fue todo el glamour. ¿Qué pasó? No te lograste mantener la posición. Realmente tenía malos pies, tenía uno adelante, otro atrás, entonces no me dejaba brincar bien y eso hacía que me cayera al piso. Pero mira, te queremos agradecer porque gracias a ti reímos bastante. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, chicos. ¿Qué pasa? Y aparte de graciosa que se ve la competencia, no se imaginan el quemón de piernas que uno lleva por querer hacerlo rápido. Ay, no, bueno, chicos, todo el esfuerzo tiene una recompensa. Según la voz, ¿qué equipo se lleva esos 300 puntos? Encostalados, es de color azul. Bien.